Sabemos que San Valentín es producto del capitalismo, pero si eres el único soltero de tus amigos, bueno, sí pega. No te preocupes, si pasas este 14 de febrero solo en tu cuarto y llorando, que sea en compañía de una de estas buenas películas. Es por eso que Cinema 1080 trae este top 5 de películas anti-San Valentín, por si quieres llorar a gusto. Número 5. Tal vez será la más conocida de esta lista. La historia de Tommy Sommer. El chico es un arquitecto que tiene una noción muy diferente del amor a comparación de ella. La película, bueno, abarca distintos momentos del enamoramiento, desde la ilusión hasta el rechazo. Todo esto sumado con el triste regreso a la realidad. Es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. Y probablemente esta sea una de las películas que más vas a ver en televisión a lo largo de estos días. Ah, y no olvidemos que esta película ha puesto en dos perfiles a la gente. ¿Sommer es la villana o Tom se enamoró de más? ¿Tú en cuál estás? Número 4. Imaginemos un mundo en donde ya no existe la soltería. Tienes que tener una pareja o si no eres llevado a un hotel, en donde la única solución es encontrarte con tu alma gemela o lo más parecido que se pueda. ¿Pero qué pasa si no logras encontrarla? Bueno, serás convertido en el animal que escojas. No se espanten, mis amigos solteros, esto es solo una película. O tal vez no. Muy recomendada para este día de San Valentín y te hace pensar en la soledad desde otra manera. Y bueno, ¿a ti en qué animal te gustaría que te convirtieran? Número 3. Es una película de Mike Nichols. Relata una historia de pasiones, sexo, amor y abandono que involucran a dos parejas, con una situación que se complica cuando el hombre de la primera pareja conoce a la mujer de la segunda pareja. No hay buenas acciones y mucho menos un amor sincero. Está protagonizada por Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen. Y créeme que desde la primera escena de esta película ya te estás dejando llevar por el deseo tú también. Número 2. Un guión maravilloso de Charlie Kaufman y dirigido por Michelle Gondry. Nos hace desear borrar a aquella persona que nos lastimó y jamás recordarla. Bueno, con esta premisa, esta película nos cuenta la historia de Joel y Clementine, una pareja con gran química al inicio, que poco a poco va descubriendo que no es el uno para el otro. Y aquí vamos de nuevo, la solución rápida para olvidarse de él o de ella es a través de un procedimiento que, bueno, ya no se las vamos a contar más. Te la recomendamos 100%. Número 1. El tiempo pasa y se lo lleva todo, muchas veces hasta el amor. Dean y Cindy es una pareja que intenta recuperar su matrimonio que cada vez va más en picada. Y seamos honestos, la película tiene una gran intensidad que te va rompiendo poco a poco el corazón. Y vas conociendo elementos que te hacen saber quién ama a quién o quién intenta las cosas. La actuación de los dos protagonistas, Michelle Williams y Ryan Gosling, hacen que te encariñes con los personajes para después hacerte caer en un precipicio de tristeza. Pero en fin, la vida sigue, ¿no? Sé que aún faltan películas de las cuales hablar, pero no te preocupes porque probablemente nos veamos el siguiente año para un nuevo top como este. Ahora, si te gustó el video, no olvides darle like, compartir y si no lo estás, bueno, suscríbete y pícale en la campanita para más contenido como este. Se graba, toma y que la fuerza del cine nos acompañe.